Enero 24. Bienvenidos a Maranatha News con Maga Rodríguez. No son trumpistas en los Estados Unidos. Texas has the legal authority to control ingress and egress into any geographic location in the state of Texas, and that authority is being asserted with regard to that park in Eagle Pass, Texas, to maintain operational control of it. La cifra de cubanos que llegaron a Estados Unidos en 2022 es más del triple de la cantidad de nacimientos reportados por el Ministerio de Salud Pública durante ese año en la isla. En todo 2022 ingresaron 321.704 cubanos a Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En ese mismo periodo, el MINSAP registró a 95.211 recién nacidos, de acuerdo con el último anuario estadístico. O sea que la natalidad solo sustituyó al 30% de los que se fueron a Estados Unidos. Mi gente, el que trabaja en un hospital ve cosas. Tuvo un paciente que le dio un paro cardíaco. Dejó de respirar, se le fue el pulso, comenzamos a hacer CPR o compresiones en el paciente. La esposa estaba ahí en el cuarto con él. Generalmente nosotros le pedimos situaciones como estas que se salgan del cuarto. La señora con un temple dijo, por favor, permítanme quedarme, yo no lo voy a molestar. La mujer vio todo el proceso de nosotros haciéndole compresiones, de nosotros sacándole sangre. Y a esta mujer se le salían las lágrimas sola, pero tú no escuchabas ni un llanto. Un silencio, le veías el rostro y sabía que ella estaba llorando y lo dolida que ella estaba. Pero ella estaba ahí en silencio por su hombre. Después de 45 minutos, nosotros trabajando en él, ya el doctor la mira, le dice, ya lo hemos hecho todo por él. Yo creo que va a ser tiempo ya de que lo dejemos ir. Ella lo mira. Le dice, doctor, usted no conoce a ese hombre como yo lo conozco. Una vez más, por favor. Hágame ese favor una vez más. Señores, hicimos el ciclo completo de compresiones, medicina y compresiones nuevamente. El doctor dice, chequenle el pulso. Hubo un silencio en el cuarto. Y de momento, el hombre tenía un pulso. La mujer dijo, yo lo conozco. Ese hombre pelea, ese hombre no se rinde fácil. Porque sabe lo que le espera en la casa, porque sabe que hay una familia que lo ama.
cuando tú elijas, no elijas una mujer por el físico, elijas una mujer por su interés, por su valor, una mujer que en tiempos difíciles te cuide la espalda y cuando todos se rindan, siga luchando por ti. La canela aumenta el metabolismo. La canela es una de mis especies favoritas. Pero haciendo investigación me doy cuenta de que es muy beneficiosa para aumentar el metabolismo. Todos aquellos de nosotros que padecemos de metabolismo lento, que parece que engordamos hasta de mirar la comida, yo soy uno de esos, pues nos conviene saber que la canela aumenta el metabolismo. La canela se ha descubierto que aumenta el metabolismo, o sea que lo sube, ¿no? Hay un estudio del doctor Jian donde básicamente pudieron comprobar que la canela contiene una sustancia, la sustancia se llama cinamaldehído, que es la sustancia del cinnamon, de la canela, ¿no? Esta sustancia como tal, que es una sustancia orgánica, natural, tiene un efecto que aumenta el metabolismo específicamente en las células de grasa. Las células de grasa tienen un metabolismo bien lento porque son células de almacenamiento, ¿no? Pero se encontró en este estudio que el uso de canela como tal, por su contenido de cinamaldehído, aumenta automáticamente y hace a las personas adelgazar. Luego salió un estudio que lo dirigió el doctor Sartorius y aquí se pudo ver que no solamente aumenta el metabolismo en las células de grasa, también las aumenta en las células del cerebro. Eso es importante porque cuando el metabolismo en las células del cerebro mejora, estamos hablando de que ahora ya no hay tanta posibilidad de Alzheimer y de enfermedades de demencia y de ese tipo de cosas, ¿no? Porque la descomposición del metabolismo de las células del cerebro es la causa principal de demencia, Alzheimer y todas las otras enfermedades degenerativas de la mente y de las emociones que están de epidemia en todo el planeta, ¿no? Cuando yo quiero tomarme algo saludable, mi esposa Elizabeth le gusta mucho el café, pues yo le preparo café con canela. Yo tomo té y lo que hago es que tomo té verde, un té que se llama matcha, la forma en que los japoneses toman el té, que es la hoja completa, muy muy recomendable y ayuda a adelgazar, es anticáncer y demás, y también le echo canela. Y cuando quiero un buen postre que sea bajo en carbohidratos, pues me sirvo un plato con fresas y la fresa es baja en carbohidratos. A eso le pongo arriba crema batida o lo que llamamos en Estados Unidos whipped cream, ¿no? Y arriba de eso, canela. Sabroso, sabroso. Me lo disfruto, me ayuda a adelgazar, me ayuda a mantenerme y además de eso me sube el metabolismo. Así que canela, muy bueno para usted, sube el metabolismo. Y esto se los comento porque la verdad. Señor, reprenda a la dirigencia completa del partido terrorista cubano. ¿Cuáles señales de que tu perro destruir, te a su mamá matar o papá? Y robar. 1. Te sigue a todas partes, sin que haya comida. Te ve como una figura de protección y autoridad. 2. Te trae sus juguetes cuando llegas a casa. Te está demostrando su afecto y confianza. 3. Si tu perro te quiere, te mirará a los ojos durante un tiempo prolongado y buscará contacto físico. 4. Si tu perro te hace caso la mayor parte del tiempo, es porque busca tu aprobación. The Bible clearly reveals to us that there will be a man who will take control of all things and will govern the world like no other leader in the history of humanity has been able to do. This man will be charismatic and will have a speech that will conquer everyone. His power of persuasion will convince the inhabitants of the earth that in his hands, all the problems of the nations will finally be solved. The truth is that the world has never seen anyone as powerful, influential, and intelligent as this man. And this will happen for one reason only, because he will have in his hands the power that comes directly from the enemy of our souls. Satan. And the question that remains is, when will the Antichrist come to earth? Has he already been born? Is he just waiting for the fulfillment of biblical prophecies to be announced as the one who will save the world? I will prove to you that the Antichrist is already here, acting without any of us realizing it. The New Testament tells us that Satan tempted Jesus 3 times while the Lord was fasting in the desert, preparing to take on his ministry here on earth.
Notice one thing in these three situations. In all of them, Satan offered good things to Jesus, but in return, he wanted worship and disobedience to the Word of God, and that is exactly the same thing he does with all of us today. The devil offers us everything that is good and pleasing to our carnal eyes, but in return, he wants us to stop praying and seeking God. And that is exactly what the Antichrist will want the world to do after he is announced to all the inhabitants of the earth. The Antichrist has not yet been announced, but he is already sitting on the hearts of human beings, controlling them and proclaiming himself as the God of their lives. Many people still see the coming of the Antichrist as a future thing, but no, he is already among us. Just look at the world around us, at the things that have been happening. To realize that he is already dominating the human heart and secretly installing his throne in it. And it is not me who is saying this, but the Bible itself. Pay attention to what the Apostle John wrote. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. So the advice I give you is not to wait for the construction of the third temple in Jerusalem or for the announcement of the peace agreement between the major nations and religions. Instead, watch out so that you do not give space to the enemy in your life. Do not allow the spirit of the Antichrist to dominate your heart and make it his temple. Rather, you need to give your heart and life to Jesus Christ, because only he has the power to destroy the enemy. Amen. Yo soy solo un perro. I love you. Maga Rodríguez y Maranatha News te aconsejan bíblicamente.
Solo vengo a despedirme. Adiós, adiós. See you tomorrow. Maranatha! Enero 24. Bienvenidos a Maranatha News con Maga Rodríguez. No son trumpistas en los Estados Unidos. The Biden border crisis is an absolute humanitarian disaster. And Democrats don't care. Last year, 853 migrants died crossing illegally into this country. Alejandro Mayorkas didn't even know how many had died because he didn't care. When I brought 19 senators down to the border, we saw a man who had drowned floating in the Rio Grande. Democrats don't care. Last year, thousands upon thousands of children were brutalized and sexually assaulted by human traffickers, and Democrats don't care. Last year, thousands of women were sexually assaulted by human traffickers, and Democrats do not give a damn. Last year, more than 100,000 Americans died of drug overdoses from Chinese fentanyl flooding across the southern border, and Democrats do not give a damn. Now, you may say, well, come on, that's harsh. They care. They care. Somewhere in their hearts, they care about all the people suffering and dying. Baloney. Because if they cared, they would stop it. If you cared about the children being raped at the border, you would say, no more. When Joe Biden came in, we had the lowest rate of illegal immigration in 45 years. He inherited success, and he deliberately broke it. Democrat